¿Qué tal? Bienvenidos al Silbatazo de este martes 2 de julio. Te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen. Y comenzamos con la Eurocopa porque está llegando a su etapa final, a su etapa ya definitiva. Y la selección de Holanda hizo válidos los pronósticos que la ponían como favorita y terminaron goleando 3-0 a una Rumanía que tuvo muchos altibajos a lo largo del torneo. Empezaron con una goleada sobre Ucrania y de ahí su desempeño vino de más a menos. Los goles del conjunto de Países Bajos fueron de Gakpo al minuto 20 y después Daniel Malen anotó dos ocasiones más ya en la recta final. Fueron dominadores todo el partido, fallaron muchas ocasiones, el VAR les anuló un gol, pero a final de cuentas Holanda 3-0 está en los cuartos de final. Y vamos con la Copa América porque si lo de México había sido un fracaso, lo de Estados Unidos tiene que ser de mayores proporciones. Ayer la selección de las Barras y las Estrellas quedó fuera en la primera ronda de su torneo porque son los anfitriones, cayeron 1-0 contra la selección de Uruguay. En un partido muy polémico, el gol fue muy cuestionado, sin embargo fue dado por bueno. Incluso al final del partido, Christian Pulisic, en un gesto muy antideportivo, se acercó al árbitro para decirle que fuera a festejar con los uruguayos debido a su mala actuación. Esto se combinó con el triunfo de la selección de Panamá, 3-1 sobre Bolivia, por lo que en este grupo, Uruguay y la selección de Panamá están en cuartos de final. Hoy cierra ya la fase de grupos con dos partidos, Brasil contra Colombia. Los dos prácticamente están clasificados, solamente falta decidir quién lo hace como líder de grupo. Y también, ya cerrando la fase de grupos, si bien Costa Rica tiene una ligera esperanza, el panorama es complicado ya que tiene que golear hoy a la selección de Paraguay. Y vamos con los Bravos y las Bravas de Juárez porque este día presentaron los uniformes de local y visitante que estarán utilizando en el torneo Apertura 2024 y el Clausura 2025. El color principal seguirá siendo el verde, este verde fosforescente, aunque llama la atención que en el caso del uniforme del equipo varonil no tiene patrocinadores al frente de la playera, está totalmente limpia. El segundo uniforme es en tonos negro con vivos en color verde, tanto en varonil como en femenil. Veremos qué tanta suerte les trae este nuevo uniforme a los Bravos que inician su camino este próximo viernes 5 de julio cuando reciban al Atlas. Por su parte, las Bravas lo harán un día antes, el jueves 4 de julio, recibiendo a las Chivas. Y terminamos con información de la selección mexicana porque sigue siendo nota después del fracaso en la Copa América y es que Ibar Cisniega, quien es presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, repitió lo mismo que había dicho Duilio Davino, continúa Jaime Lozano como director técnico, dijo que la continuidad está asegurada hasta el Mundial del 2026, pero que lo que van a reforzar es el equipo de asesores y de auxiliares que va a tener Jaime Lozano en esta etapa final. Quedan menos de 2 años para la Copa del Mundo, aunque todavía no es un hecho, ya que el día de mañana habrá junta de los dueños de la Liga MX y veremos si se ratifica esta decisión o hay cambio en el timonel de la selección mexicana de fútbol que genera preocupación y que está en una severa crisis de resultados. Y esto ha sido todo en el Silbatazo de este martes. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Rafael Álvarez. Los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de Net Noticias.